Pero claro, claro que yo me tengo que. Y claro que me preocupa, obviamente, vuestros resultados en clase. O sea, al fin y al cabo, yo odio que me llaméis profesor de repaso, porque yo no soy un profesor de repaso, yo soy vuestro profesor. ¿Vale? Lo que tenéis vosotros en clase, ese es un soplagaitas. Ay, me la pela. Yo que os enseño matemáticas de verdad, y esas matemáticas de verdad quiero que las cojáis y quiero que las apliquéis correctamente en clase. Y quiero que vosotros demostréis que en clase sois míos. Y yo soy un cabrón, ¿vale? Yo soy un subnormal que os voy a insultar, os voy a tratar mal, pero os voy a querer más que a mí, ¿vale? Y eso lo tenéis que tener claro. Yo os voy a insultar, os voy a gritar, os voy a decir de todo, te voy a decir ¡tonta! ¿Vale? Y te voy a decir de todo. Pero, bueno, es mi forma de ser, una forma de ser repugnantemente asquerosa. ¿Vale? Pero yo necesito por encima de todo que consigamos los objetivos. ¿Por qué? Porque es una manera de que vosotros confiéis en vosotros mismos. Hay que digáis, vale, voy por el buen camino, lo sé hacer, entiendo lo que hago y no solamente entiendo lo que hago, lo sé hacer y apruebo, sino que soy superior al resto. ¿Vale? Sí, tú me miras así con cara de bueno, eso es lo que yo necesito conseguir, porque cada vez que vosotros no conseguís los objetivos, a mí me entra la bajona. Me siento como un acomplejado de mierda. Me empiezo a sentir como, tío, no sirvo como profe, tío, soy un mierdas, no. Me empiezo a rayar, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo dar clase a 10 personas que dar clase a 50. Entonces, pues obviamente hay clases donde yo estoy más dormido y hay otras clases donde estoy mejor, hay otras clases que, bueno, y el cansancio va haciendo lo que es. Y el 100% que puedo dar yo sé que está muchísimo más lejos de lo que puedo llegar a dar con vosotros. Por eso, nosotros ahora hacemos pues esos 20, 30 minutitos de clase, luego ejercicios, no sé qué, para que yo no esté tan reventado luego al final del día. Pero aún así, quiero que vosotros deis el máximo de vosotros. Porque si vosotros deis el máximo de vosotros, yo voy a dar el triple. Yo voy a dar el triple. O sea, tú, por ejemplo, cuando tú vienes a clase, yo estoy más motivado de darte clase a ti que, por ejemplo, al que viene dentro de 2 horas, porque se toca los huevos. No ha hecho los ejercicios todavía nunca, ¿vale? Y no lo he hecho básicamente porque es que, digo, es que ya no es por él, es por los padres. ¿Vale? Entonces, pues no me motiva a mí alguien que no está dispuesto a dar. Porque si una persona no está dispuesta a dar, los resultados normalmente no van a acompañar. Y si los resultados no van a acompañar, entonces, ¿qué fama me está dando a mí? ¿Vale? Y sí, puede pensar, pues, o sea, la gente puede pensar que, joder, es que entonces te preocupa lo que piensan los demás. A ver, me importa una mierda lo que piensen los demás de mí como yo, como persona. O sea, si soy un payaso, si soy tonto, si soy. Me la pela. A mí lo que sí me afecta es lo que más me importa. ¿Vale? Y es lo que piense la gente de vosotros y de mi trabajo. ¿Vale? Que al final, al fin y al cabo vosotros sois mi trabajo, así que, bueno, a ver qué más sonado eso, ¿no? Si vosotros sois mi trabajo. Bueno, en fin. Y es eso. O sea, yo necesito que tengamos resultados. Si no tenemos resultados. Malo. Y ojo, hay dos tipos de resultados. Están los resultados de lo he dado todo y me ha salido mal porque, mira, y no ha habido resultados porque no he hecho una puta mierda. ¿Vale? Eso está, a mí me la pela que tío, yo era el primero que tío, que me patinaba en un examen y se me iba la flepa tipo, por errores estúpidos, porque lo que sea por mil mierdas, ¿vale? Pero eso da igual. O sea, al fin y al cabo, una nota de un examen es papel de váter, no sirve de nada. O sea, eso no determina si sabes más o si sabes menos. Ah, más o menos, por ahí, es una manera de evaluar. Está bien, bien, bien. Pero la segunda manera de suspender es así que no la quiero. O sea, yo no quiero, no quiero gente que es que no haya dado ahí tope. Pero bueno, apunta, si puedes, coge un rotu, porfa. Coge un rotu de no, pero de los.